Ya rodó cámara. Jare, jare, jare. Divertido, pues eso está divertido. Momento divertido. Sí. Listo, perfecto. Ese es, ¿qué es? Hashtag al oeste Lita. Sí, literal, ¿no? Hashtag al oeste Lita. Sí, ese Erico, qué rudo. O sea, nunca, nunca me había hecho esto, parce. En la vida. Es que ahí sí se nota la alopecia. Anita, ¿qué se siente? En el Ponte Vedra. Súper feliz. ¿Sí? Qué áspero, bien, bien, esa es la actitud. Va a rifar el... ¡Qué valor! ¡El premio, el premio! Este es el premio. ¡Qué locura! A ver, míreme, Ana. Míreme, excelente. Es difícil. El cambio espiritual sí funcionó. Hola, sí, para todos, pero no como, como manipula esa película. No te ibas a dormir. Mario, míreme. Bien. Yeah. Súper bien. Uy, eso se siente súper caliente. Pues ya de tantos. De calvos la película. Parecemos así, literal, así del ejército. ¿Eh? GG, estamos aquí en el cuarto día de rodaje, Desobediencia, o cómo entrenar gallos de pelea. Making off, nigga. O sea, que quede el rostro nomás. ¡Eh, la tiene él! Mi camarada y el comandante Eduardo está aquí. Por favor, un saludo para la cámara, comandante. Estamos en el making off. Estamos disfrutando de los paisajes de los pajaritos. De los perros, mascotas. Sí sabes, ¿no? Te trajimos aquí para que tu muerte combine con lo que fuiste en vida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un cerdo! Turururururu. Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah. Hasta... Sí, excelente. Listo, vamos. No, no. Si no hacemos la escena de los amo, muchachos. Escuché sus intereses y los apoyo. Apoyo la nueva filosofía que buscan, la nueva filosofía de la nueva humanidad. Por eso voy a ofrecer este revólver no como instrumento para la guerra, sino como instrumento que cambiará a la humanidad. Los amo mucho, muchachos, y amo lo que hacen. Después de esta, ¿qué escena viene? Realmente están
sí, sí está bien. Ah, ese es amarillo. Sí, ese, ahí le castigaron, que es un sapito parecido. ¿Me va a doler, mulato? No, no, no me va a doler nada. Vos sabés que confía en mí, yo te he dicho cuándo te va a doler. No te va a doler nada. El tatuaje no dolió, no dolió, no dolió. El tatuaje no dolió, pobrecito niño. El tatuaje no dolió, no dolió, no dolió. El tatuaje no dolió, no dolió, no dolió. Estamos en la gala de desobediencia. Listo, va. ¿Me ha servido? Relaja todo eso. Ahí es. Ah, va a doler. No, no, no va a doler. No va a doler, Esteban. No va a doler. Aquí está su ayuda. Yo no sé qué hacer. No, yo no, ayúdame, ayúdame. Entonces, ¿cuál es la solución? Ayúdame, ayúdame, ya no quiero estar aquí. Que el Estado de nuevo sea efectivo. Ya no quiero estar aquí. Que los ricos se apiaden y compartan su riqueza. Que los ejércitos se desarmen y se pongan a construir escuelas. Que el Vaticano solucione el hambre del mundo. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo? La espiritualidad es lo más valioso que tenemos, pero las religiones nos distraen en esta búsqueda. Hola, vos qué bonitico que ha sido, qué lindo, la que te aclara papito Dios, a ver, Abrim, hace ver los ojitos tuyos. Oh, vos vienes con eso, muchas maravillas has visto, ¿no? Ay, qué bonita que sos vos, pero bueno, tienes todo bonitico, la, todo te han hecho bien lindo, pero ¿cómo estará tu espíritu? Tienes que verlo, pensarlo. Si cambia tu espíritu, también cambiará el mundo, hijito, cambiará el mundo. El peor enemigo del hombre es el humano. El peor enemigo del hombre es el humano. ¿Qué quiere que somos los humanos que tenemos? Somos más famosos que yo, Lo importante es que el sueldo, el sueldo te llegue puntual para que puedas mandárselo a la casa de tu mamá. Que puedes abrir. Así es que están saliendo toda la rata. ¿Qué hacemos los policías cuando el pueblo se quiere organizar para hacer manifestaciones? Sencillo. Nos organizamos también
y los pisoteamos, los arrastramos, los maltratamos. Oh, pero no porque seamos malos, no, sino porque estamos obligados a obedecer órdenes mecánicamente. Guau. Mecánicamente. Hoy les quiero decir. Oye, porque no se te ven las manos. Frente, así. Hoy. Hacia tu cara, casi. Hoy. Hoy les quiero decir a los niños del mundo que los culpables son los ancianos. Ellos deben solucionar todo lo que han hecho. Listo.